Esta emergencia mundial nos ha cambiado a todos, nos ha sacado de nuestra zona de confort. Eso nos impulsa a ser valientes, tener coraje y ser humildes. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad, aceptemos el cambio. Nos harán crecer, no vemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañemos sus sonrisas y abrazos. Ahora, los atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe, trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestra industria. Déjanos si nos has cuidado las flores, no florecerán. Y si sabes de esta mañana, no todos estamos conectados del uno al otro. Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo, que es posible gracias al apoyo de Arturo Velástegui, quien va a abordar el tema referente a los lineamientos de salvoconductos y recomendaciones de movilidad del personal y vehículos. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Arturo. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias, Majito. Hemos preparado nosotros este webinar justamente para darles a conocer y solventar las inquietudes que tienen muchos de ustedes sobre el uso de los salvoconductos en esta crisis por el coronavirus, ¿sí? Como ya les mencionó María José, las preguntas que tengan, por favor, hacerlo mediante el chat y las iremos respondiendo luego de la de esta charla, ¿sí? Ok, vamos a ver cuáles son los lineamientos que ha emitido el gobierno ecuatoriano y las entidades justamente para el sector exportador, básicamente, ¿sí? Como conocen, el 16 de marzo se emitió el decreto ejecutivo 1017, en el que se decreta el estado de excepción en el país por la crisis del coronavirus. En ese momento se identificaron varios sectores prioritarios dentro de los cuales está el sector exportador. Justamente el sector exportador está que, ya que dadas las circunstancias del país, no podemos dejar de operar, ya que eso es la única fuente de ingreso de divisas que tiene en este momento el Ecuador. El 23 de marzo, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, emitió los lineamientos para el uso y control de los salvoconductos. Esto lo hicieron básicamente luego de varios pronunciamientos. Acuérdense que inicialmente sacaron un salvoconducto
que estaba en formato físico para que sea llenado por cada uno de los de las empresas y de las personas, y luego lo subieron eso a una página web, a un sistema electrónico. De las negociaciones, de las conversaciones que tuvimos con Expo Flores, con el COE, con quien tenemos una comunicación directa, se acordaron emitirse los lineamientos y cambiar ciertas particularidades dentro de lo que son los salvoconductos, ¿sí? De ahí tenemos lo que es el pico y placa, ¿sí? Que está restringido según los últimos dígitos de la placa de cada vehículo, para los pares lunes, miércoles, viernes y domingo, y para los impares martes, jueves y sábados, que eso está en conocimiento de todos. Y el 25 de marzo se extendió el toque de queda de 14 horas a 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, principalmente lo que es el no circula, ¿sí? La restricción vehicular según los últimos dígitos del par de las placas, y el toque de queda ha traído demasiadas preguntas, muchas preguntas, confusiones y temores dentro del sector. Y ahorita vamos a ver un poquito cómo está diseñado estos lineamientos. Nos indican que no necesitamos salvoconducto, dice, en atención a la naturaleza de su trabajo y únicamente para el cumplimiento de sus actividades laborales, las siguientes personas pueden movilizarse sin perjuicio de restricción por el último dígito de la placa, hoy no circula, y la restricción en horario del toque de queda. Para estos casos no necesitan salvoconductos las personas que laboran en empresas o negocios de la cadena de exportación o importación, y básicamente en este caso sería el sector florícola. No necesitan un salvoconducto de sacarlo esto en la página web del ministerio, ¿sí? Ustedes deben portar documentos habilitantes que les identifiquen plenamente como funcionarios, como empleados de una de las empresas, de sus empresas florícolas. Este puede ser la credencial o el carnet de identificación de la empresa donde labora, o una carta del empleador, donde conste el RUC del empleador, firma y cédula de ciudadanía, ¿sí? De no tener una credencial, pueden hacer la carta identificando que la empresa tal, con número de RUC tal, basándose en el decreto ejecutivo 1017 como un sector priorizado de exportaciones, autoriza a la persona con número de cédula a asistir a sus labores de trabajo, y de acuerdo a los lineamientos emitidos por el COE nacional, ¿sí? Puede ser, como les decía, la credencial o la carta, o pueden ser igual las dos cosas a la vez, ¿sí? Para los vehículos, todos los vehículos usados de la infraestructura de la cadena logística, los vehículos para el traslado de prestación de servicio y ejecución operativa pertenecientes a los sectores antes mencionados, no necesitan salvoconducto. ¿Cuáles son los documentos habilitantes? Que el conductor deba aportar la credencial o el carnet de identificación de la empresa donde labora, o carta del empleador, que conste el RUC y la firma del empleador con la cédula de ciudadanía. Normalmente los vehículos de transporte de carga de ustedes son contratados, entonces aquí sí cabería que sea la carta emitida al chofer de ese medio de transporte, ¿sí? Igualmente, para los vehículos de traslado de productos para procesamiento, empacado y traslado a puertos y aeropuertos y personal de la empresa, no necesitan salvoconductos. Igualmente, los camiones o los buses que transportan personal, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos habilitantes? Igualmente, la credencial o el carnet, la identificación que identifica la empresa donde labora, la cédula de ciudadanía. Deben llevar en los camiones guía de remisión y el pedido, ¿sí?
Puedes llevar las facturas también, para este caso, ¿sí? Y las cartas igualmente, ¿sí? Y funciona de igual manera. La restricción vehicular no aplica para vehículos que movilicen personas que pertenezcan a los siguientes sectores: de la salud, de la red pública o privada, seguridad pública y privada, para gobiernos y cuerpos diplomáticos, servicios de emergencia, agencias de control y de emergencia vial, y los sectores estratégicos de exportación y demás cadenas logísticas, ¿sí? El uso de vehículos particulares de restricción vehicular no está permitido en el caso de la cadena de exportación e importación, ¿sí?, para movilizarse dentro de lo que es la restricción vehicular. Para esto, yo sí les recomiendo que para estos casos, si el gerente o el gerente técnico o algún otro funcionario de la empresa tiene que movilizarse a la finca o de la finca a su casa, sí le emitan el salvoconducto que está en la página web del ministerio, ¿sí? Sí les van a ser válido si es que llevan ese salvoconducto, de igual manera que lleven la credencial de la empresa, ¿sí? Listo. Personas que sí necesitan salvoconducto, se requerirán los salvoconductos para la movilización en horarios de restricción vehicular por el último dígito de placa y o en horario de toque de queda en los siguientes casos: citas médicas, personas que trabajan en la cadena conexa de producción y alimentación y abastecimiento, ya sea agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, personas que trabajan en las cadenas conexas de producción y distribución de medicamentos, personas que trabajan en la cadena conexa de producción y distribución de insumos de limpieza e higiene. Dentro de esta particularidad no está el sector exportador, ¿sí? Pero si alguien de ustedes requiere movilizarse por una emergencia médica, por ejemplo, les recomiendo que saquen ese salvoconducto. Dentro del salvoconducto, de los puntos que les piden, está una ruta que ustedes van a tener que informar cuál es la que van a tomar, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que indicar cuál es la ruta que van a tomar. Pero como les digo, para el sector exportador no requieren sacar esto, solamente en un caso especial o en el caso de que se vayan a movilizar con un vehículo particular a la empresa de ustedes. ¿Cuáles son los vehículos que necesitan salvoconducto? Vehículos de transporte de materia prima, insumos y servicios de la cadena de producción alimentaria y personal de la empresa. Si ustedes van a tener un proveedor que les va a entregar insumos agrícolas o material de empaque, las cajas, ese proveedor tiene que sacar un salvoconducto para hacer la entrega de esos materiales cuando estén fuera de los horarios de restricción vehicular o fuera del horario del toque queda. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios de las empresas productoras de insumos de limpieza, higiene y personal y de la empresa. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos de materias primas, para lo que son medicamentos. En todo control se deberá presentar tanto el salvoconducto como la documentación adicional requerida para cada caso. Es decir, si ustedes requieren sacar un salvoconducto para entregar una materia prima, para entregar un insumo o los materiales de empaque, aparte del salvoconducto, tienen que llevar la documentación que habíamos indicado anteriormente, que es el carnet de la empresa o la carta de la empresa en la que labora ese proveedor de ustedes. Hay unas notas aclaratorias, las más importantes en este caso es que los vehículos empresariales que desarrollen actividades en las que se requiere el uso de salvoconducto, es posible la acreditación de hasta 3 conductores por vehículo. Si uno de los vehículos, el auto del gerente, está a nombre de la empresa, puede sacar también el salvoconducto y ahí pueden circular solamente no más de 3 personas. En el caso de que el vehículo no esté a nombre de la empresa, esté a nombre del funcionario, como les había recomendado, saquen el salvoconducto para este caso particular y igualmente no podrán circular más de 3 personas en ese vehículo, ¿sí? La duración del salvoconducto
Esto que se debe sacar por una sola, se debe sacar una sola vez y tiene duración durante el tiempo de la emergencia o hasta disposición contraria de la autoridad. Los salvoconductos en ocasiones de citas médicas o emergencias, su duración será de ese mismo día, ¿sí? El formulario para la solicitud de salvoconducto disponible en la página web www.gob.es presenta dos opciones, tanto para persona natural, que es con número de cédula, y para la persona jurídica, que es con el número de RUC. En el caso de la persona natural, este generará el salvoconducto para sí mismo. En el caso de persona jurídica, el formulario solicita, además del RUC, el número de cédula del solicitante, quien es el representante legal o su delegado que cuente con una cédula emitida en el país. Para este caso, puede registrarse el salvoconducto para varios conductores de la empresa a través de un salvoconducto único. En un mismo salvoconducto pueden ustedes incluir varias personas de ahí o pueden sacar un salvoconducto para cada una de las personas. Pero como les mencionaba, esto pueden... Esperen un segundo, por favor. Sí, ahí tienen la presentación. Hubo una falla y me olvidé de compartirles la presentación, pero igual va a estar disponible para ustedes. Bueno, como les decía, pueden sacar los salvoconductos en los casos de que se puedan presentar el caso de uno de los funcionarios de la empresa que tenga que movilizarse en su vehículo propio, pues, ¿no? Sáquenlo a nombre de la empresa, como persona jurídica, incluyendo estas particularidades que se indican aquí, ¿sí? Ok. El cumplimiento del horario de restricción vehicular, toque de queda y mal uso del salvoconducto será sancionado de conformidad con el artículo 282 del Código Integral Penal. Las personas que incumplan las órdenes de prohibición específicas serán dirigidas a la autoridad competente. Como saben, la primera vez tiene una multa de $100. La segunda, la tercera puede tener una sanción que llega hasta 3 años de prisión. Siempre es importante que vayan portando los salvoconductos o, en el caso de sus funcionarios, el carnet que les identifique o la carta de la empresa, ¿sí? Eso ya está totalmente socializado por parte del gobierno con la Policía Nacional y con el Ejército Ecuatoriano, para que se tomen en cuenta estas consideraciones, en este caso para el sector exportador. Si alguien de ustedes o su empresa tiene algún inconveniente, ustedes pueden comunicarse conmigo por vía WhatsApp, preferible, a mi número de teléfono, que es el 0992-043-043, indicándome el lugar donde están siendo detenidos, la placa del vehículo, si es posible, la foto de la carta o del salvoconducto. Y siempre es importante poder conocer el nombre del policía o de la persona de las Fuerzas Armadas que les están deteniendo para poder tomar acciones en ese momento. Como les mencionaba, tenemos relación y comunicación directa con el COE para solventar estos inconvenientes. ¿Cuáles son las recomendaciones de movilidad, tanto para personas como vehículos? Todas las personas que se movilicen, ya sea de forma individual o en sus vehículos o en el recorrido de la empresa, deben llevar mascarillas, guantes, el cabello recogido, en el caso de las mujeres, el carnet de la finca o la carta de la finca que autoriza la movilidad de esas personas. Siempre llevar esto con usted. Recomendamos que se tome la temperatura todos los días a los empleados antes del ingreso al recorrido o a la finca, ¿sí? De identificar a una persona con temperatura alta, aislarla inmediatamente y llamar al 171. Esto es un tema muy importante y esto es algo que nos ha mencionado
permanentemente las autoridades, que las empresas deben estar muy conscientes de la magnitud del problema y que es necesario que siempre estén tomando la temperatura del personal para inmediatamente se tomen las medidas de aislamiento. Dentro, cuando alguien saca un salvoconducto dentro de la página web, tienen una declaración juramentada que indica que la persona a la que le están solicitando no presenta signos de coronavirus, ¿sí? Entonces, siempre es esto importante para tranquilidad y control de todas las personas que laboran en sus empresas, ¿sí? En la medida de lo posible, el recorrido de pasajeros debe llevar el 50% de su capacidad y no estar sentados juntos. Esto, como les digo, es en la medida de lo posible. La ANT está haciendo un cierto control de esto y traten de ver si es que se puede, de que el bus no vaya en la totalidad de su capacidad, ¿sí? Todo bus de recorrido del personal deberá llevar alcohol antiséptico, ¿sí? Igualmente, los vehículos que recorran deben tener una botella de alcohol antiséptico o gel antiséptico. Coordinar con los transportistas que recojan y dejen al personal lo más cerca posible de sus casas, ¿sí? Para que tengan que caminar lo menos posible y no tengan problemas o alguna situación que se pueda presentar con alguna autoridad de control en ese momento, ¿sí? Se deben dar las instrucciones claras a sus empleados y choferes que el uso de salvoconductos no es para uso abierto. Esto es importantísimo. Ustedes, al momento que le están emitiendo una carta a su personal o ese personal está con el carnet de la empresa, que es también válido como un salvoconducto, esto no puede ser usado para que ese personal puedan hacer un uso indiscriminatorio para que puedan circular por las calles a cualquier hora, ¿sí? Siempre es importante mencionarles que la prioridad es que del lugar de trabajo se vayan a sus hogares y mantengan la cuarentena por el tiempo que van a permanecer, que no vayan a salir de sus hogares, ¿sí? Se debe organizar al personal que pueda hacer trabajo, que puedan hacer teletrabajo para minimizar la circulación de estos. Todo el personal que pueda hacer teletrabajo, que principalmente puede ser el personal administrativo, tal vez el de ventas, que puedan hacerlo desde sus hogares, traten de ajustar esas labores bajo las modalidades del teletrabajo para también evitar que se vayan concentrando mucha gente en las empresas, pues, ¿no? Prohibir las reuniones de empleados y funcionarios dentro de la finca. Bueno, esto es también lo que el gobierno siempre ha manifestado. Están prohibidas las reuniones y dentro de las empresas tratar de que en lo menos posible esas reuniones se puedan ir generando, ¿sí? En los automóviles solo se podrán llevar 3 personas con las medidas de seguridad pertinentes, que ya lo habíamos visto para el caso de que tengan que movilizar personas en vehículos particulares. Esto es rápidamente todo lo que son las consideraciones y los lineamientos para el uso de salvoconductos. Reitero y les dejo muy en claro que la movilización de su personal o de sus vehículos, tanto para los empleados como para la carga, pueden hacerlo dentro de los horarios restringidos tanto del pico y placa como del toque de queda, porque la necesidad así nos obliga y así está contemplado por el COE nacional y especificado en los lineamientos que ellos han emitido. Otra sugerencia, siempre es importante que esos lineamientos que también nos hemos enviado a todos ustedes por medio de los comunicados de Expo Flores, también los impriman y los vayan llevando tanto en el bus de recorridos como el camión o como así las personas que se movilicen en autos particulares. Esto sería así. Si tienen alguna inquietud, María José lo va a poner y vamos a tratar de ir dando respuesta a todos ustedes. Gracias.
Ok, dice, buenas tardes, dice, ¿los salvoconductos se expiran? No, no se expiran los salvoconductos, como se mencionaba en los lineamientos. Los salvoconductos tienen vigencia hasta que dure el estado de excepción o hasta que la autoridad así lo decida en su momento, ¿sí? Dicen que en Carchi, donde estamos ubicados, la policía lee la fecha de emisión, que fue el 23 de marzo, y lo están rechazando porque están caducados según ellos. A ver, ya me habían manifestado esta situación justamente el día de hoy, no justamente del Carchi, pero sí fue de Imbabura. Ya se puso en conocimiento al general Rodríguez, que es el jefe de operaciones en el COE, y ya está tomando las medidas adecuadas y necesarias para explicar a la gente, o los policías que están en los controles, cómo funcionan exactamente estas particularidades para el sector exportador. Si ustedes tienen esa situación en el Carchi, como les mencionaba, es importante que nos hagan conocer cuando tengan un caso puntual, en qué lugar les están indicando esto, si es posible el nombre del policía o del oficial que está a cargo, para inmediatamente poner a conocimiento del COE esta situación para que se tomen las medidas en ese instante. ¿Sí? A ver, dice, ¿puede indicar por favor en qué decreto o documento está estipulado la exención del salvoconducto? El decreto como sector priorizado está en el decreto 1017, si no estoy equivocado, sí, en el 1017, que es del 16 de marzo de este año. Y lo estipulado está en los lineamientos que les hicimos llegar días atrás, y que si ustedes requieren que se les vuelva a enviar, me contactan y podemos hacerlos llegar para que tengan conocimiento y, como les decía, que también los puedan imprimir y que puedan ir llevando estos lineamientos que están estipulados ahí. ¿Sí? No sé, Majito, no, si puedo bajar más, no sé si va ahí. Sí. Ok, dice, el internet se cayó, puede indicar si podemos trabajar un día a la semana hasta las 3 p.m. dentro del toque de queda, lo podemos realizar. Sí, lo pueden realizar, ¿sí? Le voy a escribir aquí porque entiendo que se le cayó. Ok, veamos. Buenas tardes, tengo una consulta. ¿El personal agrónomo que hace la entrega y de los productos a fincas deben contar con salvoconducto? No lo entiendo bien. ¿El personal agrónomo que hace la entrega de los productos a fincas? Si es alguien de una empresa proveedor de ustedes, tiene que sacar el salvoconducto, si es un proveedor. Si es una empresa del sector exportador que también les entrega flor, pues tendrán que emitirse las cartas de la empresa proveedora que les está dando a ustedes ese producto, ¿sí? Pero pueden de la misma manera circular. Se puede apelar una multa. Ayer la persona del catering fue multada a pesar de contar con el salvoconducto de Cotopaxi. Sí, sí se puede apelar, envíenme en eso para inmediatamente hacer la gestión en el COE. Si nos piden cuando se encuentre una multa por una situación de estas, que les enviemos para ellos dar de baja esas multas en ese momento. ¿Sí? ¿Viajar todos los días en auto particular sin necesidad de la placa? Sí, siempre y cuando tenga el salvoconducto. Si el vehículo está a nombre de la empresa, con la carta de la empresa es suficiente. Si es a nombre de una persona en particular,
Debes llevar la carta a la empresa y el salvoconducto que lo puedes sacar en la página web, ¿sí? Pero siempre acuérdense que también existe unas sanciones, ¿sí? De no hacer buen uso del salvoconducto. Acuérdense que les mencionaba que en los salvoconductos, cuando ustedes solicitan, les piden una ruta por la que van a seguir, ¿sí? Es decir, les van a decir, ¿cuál es la ruta a seguir? Ustedes pueden decir, de la finca ubicada en tal sector a mi casa ubicado en esta dirección y viceversa, tal vez, ¿sí? Si es que están fuera de esa ruta, pueden ser sancionados, ¿sí? En ese momento. ¿Qué proceso debo realizar para traer una persona desde Guayaquil hacia Quito en vehículo propio? Es decir, yo me dirijo a retirarla de allá y tengo el salvoconducto, que otro documento me controla la policía. Buena pregunta. Yo le veo ese tema un poco más, mucho más complicado. Acuérdense que Guayaquil tiene una restricción mucho más drástica que lo que tiene el resto del país. Y según lo que manifestaron las autoridades de Guayaquil, dicen nadie entra, nadie sale, ¿sí? Entonces, yo sí le veo a ese tema mucho más complicado de traerse una persona desde Guayaquil. Tampoco hay transporte interprovincial para que puedan venir. Entonces, eso sí le veo bastante mucho, tal vez un poco más complicado, ¿sí? Y en Guayaquil están siendo mucho más drásticos en los controles. Posiblemente sí puedes tener algún problema en ese sentido. Si el salvoconducto me permite circular en mi vehículo particular, así tenga restricción. Sí, o sea, sí te permite circular en tu vehículo particular, aún así tengas la restricción, porque justamente el salvoconducto es para eso, ¿sí? Para que puedas circular en el caso de que ustedes van a cumplir con sus labores dentro de una empresa que es del sector exportador. No puedes circular para hacer temas ya más particulares, pues, ¿no? Como les decía, tienen que ingresar las rutas y si en un momento les detienen la policía, ven que está fuera de la ruta, pueden ser sancionados. Pero de ahí para movilizarse de la finca a sus hogares, o del hogar a la finca, sí lo pueden hacer dentro de los horarios de restricción o del toque queda, del toque de queda, ¿sí? Algunos controles están solicitando que conste el nombre del conductor en el salvoconducto. ¿Es obligatorio que conste el nombre? Sí, es obligatorio que conste el nombre. Cuando ustedes sacan el salvoconducto con RUC como persona jurídica, tienen que ingresar el nombre de la persona. Sí, sí tienen que ingresar, tiene que estar el nombre de la persona. Ahí, entonces, no sé por qué no consta el nombre de la persona. Tiene que estar el nombre de la persona y número de cédula de la persona. Hicimos un salvoconducto para alguien de la empresa y esa era la información que nos pedían. El chofer del recorrido de mi empresa le tocó pico y placa los martes y jueves. En esos días, ¿él puede circular? Sí puede circular, siempre y cuando lleve una carta de la empresa autorizándole y si es posible, el carnet de la empresa, ¿sí? Pero como a veces son, en la mayoría de los casos, son recorridos contratados, tienen que emitirle la carta de la empresa, ¿sí? Pero pueden circular dentro de los horarios de restricción. La empresa que tiene máquinas para producción de plantas, la empresa puede otorgar al proveedor el salvoconducto. Recomendación, los proveedores tienen que sacar sus salvoconductos, las empresas de esos proveedores son los que tienen que emitirles los salvoconductos. Si ese proveedor es una persona natural que da un servicio a ustedes, bueno, ahí sí tocaría a ustedes emitirles el salvoconducto, pero tomando todas las garantías del caso, porque si darse ese mal uso, la sanción también puede repercutir en la empresa, ¿no? Pero sí lo podrían hacer.
¿Las tres personas que pueden llevar al vehículo es incluido el chofer? No, son las tres personas, incluido el chofer. El chofer y dos acompañantes, no pueden ser más. En algún momento hablaban de dos personas, se peleó para que puedan ser tres personas. ¿Sí? Es el chofer y dos personas más. Nuestros camiones circulan por varias provincias. En el salvoconducto he colocado el nombre de las provincias. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Si es que va a circular por varias provincias, esa es la ruta que va a tomar y esa es la ruta por la que va a circular, y cuando le haga un control van a identificar que el camión se encuentra dentro de esa ruta. ¿Sí? Las rutas están abiertas, pero tienen que ser muy bien manejadas en todo caso. ¿Sí? En ese sector la gente se moviliza en motos y les están pidiendo a la policía salvoconductos a pesar de que ellos presentan la cédula y el carnet. ¿Es necesario emitir a cada uno? A ver, en verdad no es necesario, porque los lineamientos son muy claros e indica que para el personal de las empresas que laboran en el sector exportador, el salvoconducto es el carnet o la carta de la empresa. ¿Sí? Entonces, ahora, si la moto tiene placa, pueden solicitar el salvoconducto, podrían hacerlo. No tienen restricción para que le emitan el salvoconducto. No es complicado emitir el salvoconducto, no demora más de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos a lo mucho. Entonces, si tienen ese problema a la persona que circula en motos y si la moto tiene placa, pueden solicitar el salvoconducto, no les veo problema, pero siempre y cuando tenga la placa la moto, ¿no? Si no tiene la placa no van a poder, porque uno de los requisitos es ingresar la placa del vehículo. Si no ingresan placa, no les va a dejar avanzar el sistema del ministerio. Ok. No me queda claro si podemos trabajar y movilizarnos en horas de toque de queda. Sí se pueden movilizar y trabajar en horas de toque de queda. El salvoconducto es justamente para eso, para que ustedes se puedan movilizar, trabajar en las horas de toque de queda, ya que son uno de los sectores priorizados aquí. ¿Sí? Eso es muy claro. Ya, y les digo, si ustedes requieren que les envíen los salvoconductos, me escriben al mail o al WhatsApp y con mucho gusto les estoy enviando. Es importante que también esos lineamientos ustedes lo tengan impresos para cualquier situación que se les presente. La empresa tiene máquinas de producción de plantas dañadas. El proveedor nos solicita que nosotros le emitamos salvoconducto, ¿es correcto? Sí, como la pregunta anterior, si el proveedor es una persona natural, pueden ustedes emitir el salvoconducto, pero llevando el caso de los controles necesarios para que no se dé un mal uso de ese salvoconducto. Si el proveedor es una empresa, la empresa es la que debe emitir el salvoconducto. La empresa que les da a ustedes que es su proveedor, que les da a ustedes ese servicio. Debería ser en ese caso la empresa. Pero si es una persona natural, podrían ser ustedes, la finca. Si yo tengo el salvoconducto, soy agrónoma y tengo placa del no circula, ¿puedo movilizarme a pesar de eso con el salvoconducto? Puedes movilizarte, el salvoconducto es justamente para esa situación. ¿Sí? No hay impedimento. Para quienes ya se emitieron salvoconductos para camión de flor y para transporte, para quienes hayan solicitado, pueden seguir utilizándolos, ¿sí? Pero también pueden emitir la carta de la empresa, ¿no? Eso lo pueden seguir utilizando. ¿Me pueden aclarar qué nomás debe constar en la carta del empleador? En la carta del empleador debe constar, a ver, yo les recomiendo, ustedes pueden poner, en base al decreto ejecutivo 1017 del 20, creo que era del 12 de, del 16 de marzo, en el cual se incluye al sector exportador como uno de los sectores priorizados, la empresa tal, con número de RUC tal,
emite la autorización o salvoconducto, también podría ser, a tal persona con número de cédula tal para que realice las labores dentro de la empresa en los horarios laborales a diario, ¿no? O sea, tienen que poner lo más explícito posible, ¿no? Que puedan indicar en qué lugar va a ser va a gestionar las labores, cuál es el lugar de residencia en el que se va a movilizar esa persona, pues, ¿no? Ser lo más explícito y lo más correcto en lo que se les va a informar, ¿sí? ¿El carnet de la empresa reemplaza a la carta de autorización firmada por el representante legal? Sí, es una de las dos. ¿Es el carnet de la empresa o es la carta del representante legal? Puede haber empresas que no tengan carnets y en ese caso tendrían que emitir las cartas. Pero el carnet reemplaza a la carta en todo caso. Es una de las dos, ¿sí? Con el salvoconducto se puede circular en el horario de toque y queda, de pasar a las 2 de la tarde, ya lo hemos dicho varias veces, sí, sí se puede circular. Los proveedores de insumos para el sector florícola son parte del sector priorizado para el uso de los salvoconductos. No están dentro del sector priorizado, ¿sí? Existe ahí los de empaques, pero no habla específicamente para el sector florícola. Habla más para los sectores de la salud o de la limpieza. Sí, pero así como sector priorizado para el sector exportador, proveedores para el sector exportador, no están contemplados así plenamente como ese sector, ¿sí? En ese sentido. Personal que labora en la finca y que movilizan en moto, ¿debemos generar salvoconducto o no? ¿Es necesario? No es necesario, ya que con el carnet pueden hacerlo, pero si tienen mucho impedimento, podrían solicitar el salvoconducto. No es obligatorio que emitan el salvoconducto, pero si lo van a emitir para un personal que lleva en moto, la moto tiene que tener placa. Si ustedes quieren, pueden emitir el salvoconducto, pero de igual manera, con el carnet o la carta, pueden igual si circular. Al ser un vehículo y con placa, recomendaría que sí, lo saquen el salvoconducto, porque al final es un vehículo. Aquí también los motorizados que hacen entregas de comida o de otros productos tienen un salvoconducto. Sí, les recomendaría que sí saquen el salvoconducto para evitarse cualquier complicación. Pero como les menciono y repito, si es que esa moto tiene una placa, está con placa las motos. Si se queda trabajando el personal en horario de toque de queda, al momento de salir a casa, tienen que tener todo el salvoconducto. Todos tienen que tener el carnet de la empresa o la carta de la empresa. Ese es su salvoconducto, ¿sí? Con eso ellos pueden movilizarse fuera de los horarios de restricción, dentro de los horarios de restricción. Ya sea el toque y queda en el toque de queda, ¿sí? ¿El conductor del bus del personal debe tener el salvoconducto actual o puede circular con el primero que nos emitieron? Sí, el primero, que es un documento físico que no fue emitido dentro de la página web del ministerio, ya no tiene validez, si se refieren a ese como primero. El segundo que salió fue el que consta dentro de la página web del ministerio. Si es que tienen ese segundo, que es el electrónico, digamos, sí podrían hacer uso de ese salvoconducto. Igualmente, si no tienen ese, pueden hacer uso de la carta de la empresa que les emitan a esos choferes, ¿sí? Pero si hablamos del primer salvoconducto, ese ya no tiene validez. Fertilizantes y agroquímicos.
No está dentro de los sectores priorizados, fertilizantes y agroquímicos. Pero pueden sacarle el salvoconducto la empresa que les provee a ustedes, ¿sí? Pero ya sería el salvoconducto que emiten en la página web del ministerio, pero no está dentro de los sectores priorizados los proveedores de fertilizantes y agroquímicos. Y ahí sí les recomendaría que se ajusten a los horarios habilitados para la circulación, ¿sí? Que es antes de las 2 de la tarde. Nuestra empresa comercializa agroquímicos y fertilizantes a florícolas. Somos parte del sector priorizado por ser parte de la cadena de exportación. Habla de parte de la cadena de exportación, la parte logística, pero no indica plenamente a los sectores de insumos. Les voy a leer lo que dice en la parte de los sectores de insumos. Se dice que habla de vehículos de transporte de materia prima, insumos y servicios de la cadena de producción alimentaria y personal de la empresa. Tal vez por ahí, hacer agroquímicos que también entregan y son parte de la cadena de producción alimentaria, tal vez por ahí, pero ellos sí necesitan salvoconducto, ¿sí? Podrían sacar el salvoconducto, pero no son dentro del sector priorizado. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos de materias primas de empaques déjame ver. A ver, de la materia prima de empaques también necesitan salvoconducto, ¿sí? Ahí tienen que sacarle la empresa, ¿sí? Asimismo que sean empresas productoras de insumos de limpieza e higiene y personal de la empresa, ¿sí? Con la documentación que se requiere. O sea, pueden sacar los salvoconductos como parte tal vez de los abastecedores de la cadena de alimentos, podría ser, ¿no? Pero sí están dentro de las empresas que pueden sacar un salvoconducto, ¿sí? Se repetir o aclarar nuevamente, si tenemos transporte de personal, fincas en buses interprovinciales, como es el caso de Imbabura o Cayambe, que se necesita por parte del chofer y por parte de cada uno de los empleados. El transporte de buses son tercerizados. Si son tercerizados, tienen ustedes que emitir al chofer la carta de la empresa, indicándole que es la persona autorizada para el transporte del personal. Debes llevar el número de RUC de la empresa, el número de cédula y el nombre de la persona, del chofer a quien le están emitiendo eso. Y el personal, todos deben llevar mascarillas y guantes. Lo recomendable, si es que lo pueden hacer, es que ese bus no supere el 50% de la capacidad de las personas, ¿sí? Para evitar también el tema de contagios, ¿sí? Es algo que también propone la ANT. Pero ustedes pueden emitirle el salvoconducto a ese chofer de bus, con ese bus, con la placa del bus que él va a conducir, ¿sí? Que es el que está llevando. Sí le pueden emitir el salvoconducto. Se puede emitir un salvoconducto para una misma persona, pero con otro vehículo. Pero el del vehículo inicial se dañó y está en mantenimiento. Tema de flotas rentadas. Sí pueden emitirle a una misma persona dos, tres salvoconductos para que conduzca diferentes vehículos con diferentes placas, ¿sí? No hay impedimento para eso, para emitir los salvoconductos en ese sentido, ¿sí? Trabajadores del sector florícola sí pueden circular pasado el horario de toque de queda. Sí, ya hemos dicho varias ocasiones, pueden circular pasado el horario de toque de queda llevando el carnet de la empresa o la carta de la empresa.
Okay, a ver, veamos. No puedo bajar. Dice, proveedores de insumo de riego, somos considerados parte de la cadena conexa de producción. A ver, no son, no están dentro de la parte conexa, pero sí pueden estar dentro de lo que son vehículos de transporte de materia prima, insumos y servicios de la cadena de producción alimentaria, posiblemente. Habla, también tenemos los vehículos de distribución y comercialización de insumo de materias primas, de empaques y servicio de empresas productoras de insumos de limpieza. Los veo por ahí. Para los vehículos de distribución y comercialización de insumos, materias primas, empaques y servicios de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos. Yo les veo más que pueden estar dentro de lo que son vehículos de transporte de materia prima, insumo y servicios de la cadena de producción alimentaria. Medio similar también ustedes abastecen a esos sectores. Entonces, sí, pero sí requieren sacar el salvoconducto dentro de la página web de del ministerio. ¿Sí? Ahí no les funciona la carta de la empresa ni el carnet. Necesariamente tiene que ser salvoconducto. La carta del empleador reemplaza el salvoconducto para el transporte personal. Sí, reemplaza el salvoconducto. La carta del empleador reemplaza el salvoconducto. Pero si ustedes ya tienen el salvoconducto, no está por demás que también lo utilicen y lleven también la carta del empleador. Sí, no les... Pero en la práctica, esta es el espíritu de estos lineamientos, que para el sector exportador se hagan las cartas. ¿Con qué motivo? Con motivo de que no se emitan tantos salvoconductos tampoco, pues no. Que lo que sucedió los primeros días cuando pusieron en funcionamiento la página es que esta colapsó, ¿sí? Y no se pudieron emitir salvoconductos. Por eso salieron estas disposiciones y esos lineamientos, que sean las cartas o el carnet de las personas. Okay, creo que con eso terminamos las preguntas. Si alguien más tiene alguna otra duda, como les decía, pueden escribirme. Yo les voy a dar mi dirección electrónica. Sí, puede ser a la dirección electrónica o me envían WhatsApp a mi número de teléfono. Listo, entonces les agradezco mucho. Como les decía, cualquier inquietud que tengan, cualquier problema que tengan, por favor, nos hacen conocer para poder tomar contacto con las autoridades y poder dar solución al inconveniente en ese momento. Les agradezco mucho por el tiempo. Una buena tarde y se cuidan.